Amigos, el día de hoy estamos muy contentos de poder seguir con el material con el que estamos empezando a trabajar. El día de hoy vamos a hablar sobre las secuencias, segunda parte. Anteriormente habíamos estado hablando sobre las secuencias y su importancia. Y después empecé a ver comentarios que comenzaron a hacer y vi que creo cayeron en un poquito de confusión. Así que es importante saber exactamente para qué es y cómo funciona. Y nuevamente vamos a retomar el tema. Las secuencias simplemente son archivos de grabación de instrumentos por separado para acompañarte a ti y a tu banda, no reemplazarlos. Muchos creen que porque la secuencia ya trae piano y tú tienes un pianista, entonces vas a descartar a tu pianista y vas a tocar el piano. No, no es así. Realmente las secuencias son y deben ser un apoyo. Jamás debe ser usado como todo lo hace la secuencia. Mucha gente ha creído que las secuencias vienen a sustituirte a ti como instrumentista, como cantante, y no es así. Creo que de las ideas generales por las que fueron hechas las secuencias son dos. La primera es para que tú puedas estudiar con detenimiento lo que hace tu instrumento. Es decir, cuando una canción ya está grabada y masterizada y tú la estás escuchando, la vas a escuchar muy bien. Sin embargo, a lo mejor hay cosas que no puedes escuchar con demasiada claridad, como una guitarra acústica, como un arreglo de piano, como un remate de batería, no lo sé. Entonces, al tú tener las secuencias, ya tienes todas las pistas por separado. Y ahora si puedes dedicarte a escuchar lo que hace la batería, puedes dedicarte a escuchar lo que hace la guitarra acústica, puedes dedicarte a escuchar lo que hace el piano. Jamás va a ser algo para sustituirte a ti. A lo mejor a ti te gusta escuchar con detenimiento lo que hace el pianista, hazlo. Y si puedes sacarlo de la misma forma, pues mejor. Pero si tú tienes una manera para interpretarlo, puedes hacerlo. Si tú eres baterista, lo que puedes hacer es escuchar con detenimiento también tus partes para que puedas hacerlo de la manera similar. No tiene que ser igual, eso sí. Es algo que a lo mejor piensan que puede ser algo que pueda detenerte para usar secuencias. Puede que no sea igual como lo hagas. A lo mejor la estructura es similar. A lo mejor la tonalidad es la misma. Pero no tiene que ser siempre igual. Recuerda que la música es algo que podemos no solamente tocar, mover, podemos transformarla. No solamente tiene que ser cuadrado lo que vas a hacer, sino puedes hacerlo de distintas maneras. Si vas a usar una secuencia, solamente cerciórate de no salirte tanto de la secuencia como tal, de la estructura de la canción, y hacer tus arreglos en base a cómo estás, si estás usando secuencias. Si no lo estás usando, no sé para qué estás viendo este video. Entonces puedes usar las secuencias para ensayar en casa, y si lo haces así, para sacar verdaderamente cómo son las piezas de tu instrumento, mira, súper bien. Pero que eso no te detenga también de darle tu propia interpretación a las canciones. El número 2 es el de tocar sobre ellas. Y ojo, si tú tienes una banda que tiene baterista, bajista, guitarrista, guitarrista acústico, dos pianos y tienes 4 o 3 voces, realmente no te hace falta la secuencia. Si tú quieres implementar la secuencia y tienes toda esta gente, ¿para qué quieres usar la secuencia o para qué quieres tener a tus músicos? Ya tienes batería, no necesitas la secuencia de batería. Ya tienes pianista, 2 pianistas, ya, ¿para qué quieres tanto? Por si no sabías, cuando graban en vivo no tocan todo lo que aparece en la grabación. Sobre la grabación empiezan a editarle y le meten mucho más cosas que hagan que la canción se escuche mucho más grande, pero no necesariamente la están tocando en vivo. Sí. Tú estás usando una secuencia para ocultar tu instrumento. Es decir, yo dejo la secuencia de la guitarra acústica, pero porque el guitarrista acústico no está echándole ganas o no está tocando nada bien. Ojo, porque ahí es donde tú debes empezar a trabajar con tus músicos. Si tu guitarrista acústico no está tocando y tú tienes que poner una secuencia, tú tienes que hablar con él y decirle, ¿qué onda, chavo? ¿Le vas a echar ganas o no? Porque de nada sirve que tú estés poniendo tu secuencia y que también tengas a tu músico. Si tu músico no se va a escuchar, recuerda que no es lo mismo que una secuencia esté tocando lo que ya está grabado y va a sonar perfecto a que alguien le eche ganas y sacarlo. En lo personal, quiero decirles cómo sería la mejor manera. Si yo tengo mi secuencia multitrack, yo lo voy a usar para lo siguiente. Al baterista le paso la pista con la batería para que escuche detenidamente cómo es.
al pianista, le pongo el piano y con la secuencia por debajo para que también sepa cómo es. El guitarrista eléctrico, le pongo las 20 guitarras que están grabadas para que él sepa qué va a hacer y etcétera, etcétera, etcétera. Al momento de ensayar, como ya cada quien ya escuchó lo que va a hacer, realmente van a llegar a ensamblar y eso va a ser lo más sencillo del mundo. Ni siquiera vas a necesitar usar la secuencia. Ahora, hay algunas pistas claves que están en la secuencia, como por ejemplo la guía, guide o guía, son indicaciones que te van a ir diciendo qué hacer. Es el coro, es el precoro, este es esto, este es lo otro. No necesariamente tiene que tener esa vocecita tu secuencia. Si tú ya tienes a tu director musical y tu director musical sabe lo que se va a hacer, puedes mutearla y puedes hacer que tu director musical les pase esas indicaciones por talkback. Hemos hablado del talkback, pero por favor no estés sustituyendo a tus músicos por una secuencia. No funciona así un ministerio de alabanza, no debe funcionar así un equipo que ya está armado, ¿no? Antes de que las secuencias se empiecen a poner de moda o se conozcan, los músicos hacían lo que sea por echarle ganas y sacar las canciones lo mejor que podían. Y ahora con la llegada de estos, a veces como que uno, pues hay que lo toque la secuencia y yo veo qué hago. No, debe ser una herramienta para que podamos también complementarla. Hay cosas que no podemos hacer con nuestros instrumentos como tal. Por ejemplo, las secuencias y las canciones que estás sacando últimamente tienen demasiados arreglos de pianos y de sintetizadores y todo eso. El pianista necesita hacer el pulpo y sus teclados para que pueda sonar. Y realmente no todo el mundo tiene un pulpo y sus teclados y tienen 4, 8, 12 pianos para poder estar tocando todo eso. No, puedes apoyarte si tú eres pianista, puedes apoyarte en uno de esas secuencias para tú dedicarte a hacer, no sé, la línea principal de los sintetizadores o el piano, no lo sé. Y todo lo demás te va a hacer el respaldo a ti. No es que sustituyamos músicos. El chiste es que la secuencia sea un relleno nada más, un fondo nada más. Cuando puedas lograr eso, te vas a dar cuenta que le vas a dar un buen uso a tu secuencia, pero jamás intentes sustituir a tus músicos con ella. Cuando tú tienes un buen uso de tu talkback y de tu secuencia, no vas a tener ni un solo problema con usarlas. Hay gente que cree que las secuencias llegan a interrumpir el tiempo de alabanza porque es estructurado. Déjame decirte que si tú no sabes manipularlas y usarlas de la manera correcta, te va a suceder eso. Pero cuando tú te pones a estudiar tus programas e intentas ver cómo hacer los cambios en tiempo real y empiezas a asignar y empiezas a trabajar en un programa como Ableton Live que está diseñado para hacer ese tipo de cosas, créeme que realmente puedes darle las vueltas y puedes hacer lo que quieras con la canción en tiempo real y va a seguir funcionando tu secuencia como tal. Ya hemos hablado de eso. Realmente me extraña que piensen que la secuencia puede ser algo muy cuadrado que no te va a dejar fluir. Claro que te deja fluir si lo sabes usar. Esa es la verdad. Te va a dejar fluir, te va a dejar trabajar bien si sabes usarlo de la manera correcta. Tú tienes tu micrófono de talkback, tienes tus indicaciones, todos los músicos tienen in-ears. Ok, se está acabando ahorita pues toda esta etapa. Vamos ahora a fluir, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El pastor entra, se acaba la estructura, perfecto. Tú te pones un clic nada más en la misma secuencia y vas a poder estar trabajando, estar tocando en vivo. Y de repente, con que vamos a repetir el coro, pues tú ya tienes asignado tus teclas para irte al coro y pum, vas a regresar sin ni un solo problema. Eso se trabaja, eso se ensaya. Realmente es posible, lo hemos hecho en vivo, pero a veces no hace tanta falta. Igual con lo de las secuencias, a veces no hace falta tener secuencias. De repente que te llegue a faltar uno, pues no hay problema, lo pones. Pero tampoco quieras ocupar a los músicos para tocar ahí nada más y que tu secuencia sea lo principal. Y bueno, amigos, era lo que queríamos platicar en este día sobre las secuencias. No creas que es algo que va a limitar tu conocimiento, va a limitar tu técnica. Al contrario, puedes usarla a favor tuya y vas a crecer bastante. Aprovecha los recursos que están saliendo ahorita porque hace unos años no existía eso. Tú vas a poder entonces ensayar sobre tu secuencia y vas a poder tocar las canciones a lo mejor a la misma, igualito como fue grabada. O puedes también dar una interpretación sin salirte de la estructura.
Eso es algo padre. De verdad deseo que aprendan a usar bien las secuencias. Si tú tienes alguna duda o tienes alguna pregunta o tienes alguna sugerencia con respecto a las secuencias, te invito a que dejes tu comentario aquí en la caja de comentarios y vamos a estar respondiendo a la brevedad o lo más que se pueda. Ya tenemos un equipo de amigos que saben hacer eso, que me están ayudando a poder responder todo eso. Les doy muchísimas gracias por haber visto este video y haber esperado tanto tiempo para verlo. Estamos por llegar, estamos a menos de 1000 suscriptores, 800 suscriptores, de llegar a 10,000 suscriptores. ¡Wow! Espero que entonces que ustedes también estén tan contentos como nosotros para poder seguir adelante. Muchas gracias por haber visto este video y le agradezco a Gadiel que está acá atrás de mí. Le agradezco a los demás muchachos que también me ayudan a hacer estos videos y a tener mejor material para hacerlo. Eso es para ustedes, para bendecirlos. Espero que lo puedan disfrutar. Entonces, amigos, nos vemos en el próximo video. Si este video te gustó, dale manita arriba, compártelo, deja tu comentario y vamos a seguir adelante dando lo mejor de nosotros. Nos vemos y que Dios te bendiga.